Buenos días, estamos en un programa más de Formación en Acción, un programa que traemos los centros de capacitación para el trabajo de la Secretaría de Educación Pública a todos ustedes para que nos conozcan más de cerca. Ya saben que siempre invitamos alumnos, profesores y personal de los distintos CECATI de la ciudad. Estamos no solamente en la ciudad, los CECATI, estamos en toda la República Mexicana, ¿verdad? Don Severo Chinchurreta. Oh, 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 oh. Así es, estamos aquí eh, hoy en la Ciudad de México, aquí en Gest TV. Bienvenidos nuestros invitados, vamos a presentarlos, ¿no? Exactamente, vamos a presentarlos. Bueno, pues tenemos a nuestro profesor del Cecati número... 12. El profesor Julio César González Muñoz, que da el curso de talla en madera y ahorita nos va a decir el nombre de la especialidad porque nos la han cambiado varias veces, pero ahorita platicamos con él porque quiero presentarles a su alumna, a Ana Sofía Peredo Aguilar. Bienvenida, Ana Sofía. Hola, muchas gracias. Muy bien, pues ¿qué les parece si empezamos? El CECATI número 12 se encuentra en Martín Carrera, ¿verdad? Así es. ¿Qué transporte pueden tomar los alumnos interesados, las personas interesadas en llegar a conocerlos? Puedes, eh, pueden llegar a través del Metro Martín Carrera. Estamos a 15 minutos de la estación Martín Carrera y también la, el Metrobús. ¿Qué este, Metrobús? Es? ¿Qué estaciones? Hospital este General. Hospital general. Ah, mira, también ahí hay un hospital general. Ah, excelente. Es que esta ciudad es tan inmensa que nos encontramos hospital. Yo también en el, en el, el hospital general de... de de la villa. Exacto, okay. este es el de la villa. Muy bien. Muy bien, pues vamos a empezar a platicar, profesor. ¿Cómo se llama la especialidad que yo también la imparto, pero de repente digo, "Ay, ¿cómo se llama mi especialidad?" Ahora se llama Elaboración y Restauración de Artesanías en Madera. Elaboración y restauración de artesanías en madera. ¿Cómo la ves, Severo? Oh, oh. Elaboración y restauración de arte... Eso se oye muy complicado, profesor. ¿Puede decirnos eh, eh, qué, 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 cursos, qué cursos contempla o de qué se trata? La especialidad contempla diferentes tipos de cursos. Hay desde pirograbado, óleo aplicado, talla en madera. También viene lo que es la parte de restauración. Y restauración también en hoja de oro y aplicación de hoja de oro. Aplicación de hoja de oro, hablando de hoja de oro, ¿eh? No sé si se puede acercar la cámara, pero miren mis aretes. Fíjense, ¿los ven? Mis aretes son de talla en madera, elaborados por una alumna tuya, ¿verdad? Así es. Y aquí el profesor, pues obviamente, cuéntanos dónde estudiaste para que les diga por qué mis aretes son así. Eh, Mi formación... Eh, viene principalmente también de los secatis, yo uh -huh. me formé en los secatis, eh, estuve estudiando muchas áreas, desde carpintería, tapicería, dibujo, diseño. Eh, a lo largo como de unos 10, 15 años estuve estudiando wow. en de los ECATIS uh -huh. y me fui a especializar lo que es en la Escuela de Artesanías. De Limba. De, de Limba. Excelente. Entonces, de allí que el profesor trata de implementar con sus alumnos distintas técnicas, distintas alternativas, siempre motivándolos a que sean innovadores. Y de ahí vienen estos aretes. ¿Cómo los elaboraron, profe? Porque los retomé ahorita por esto de la hoja de oro. Eso fue muy padre, porque no solamente quería que fuera un eh, arete tradicional, Ajá. sino llevar a un poquito más de técnicas que aplicamos dentro de lo que se me, se me enseñó en el IMBA. Entonces horneamos la madera para que estuviera un degradado, dos degradados de colores, entre claro a oscuro, Ajá. y le hicimos la aplicación de hoja de oro. Claro, sí se nota. Entonces esto es un no es un quemado, el tono oscuro. Sí, no, lo, lo horneamos en arena sílica, la ponemos a calentar, colocamos nuestra madera y solita empieza a agarrar esos dos tonos. Eso nos sirve para que cuando aunque nosotros lo estemos lijando, no pierda ese color. Excelente. No es superficial, sino ya es interno en toda la madera. Es maravilloso, me, me encantaron, me encantaron estos aretes y bueno, eh, los cursos, hablemos del de talla en madera, uh -huh. así se llama el curso, ¿verdad? Talla en madera o como que nombre. Eh, yo tengo varios cursos, el primero es curso básico de talla en madera, que es el que comenzamos, después eh, comenzamos con otro que se llama de geometría aplicada a la ornamentación, se les enseña lo que es la utilización de la geometría. Para la elaboración de ornamentos y lo que es la proporción áurea dentro de los ornamentos. Me voy a inscribir contigo. Y miren que yo doy el curso de taller en madera, ¿eh? Uh -huh. Pero ese está padre. Ajá. Lo que pasa es que eso es parte de lo que me enseñaban en el INBA. Claro. Me eh, Lo fui este, aterrizando a lo que yo hago, a lo que yo elaboro. Porque todo lo que hacemos ya viene una, tiene una proporción. Así es. No es solamente el que yo diga, ah, esta madera la voy a cortar de 30 por 40. No. Yo les enseño a cómo tienen que ubicar su material para que en el momento que ustedes lo observen se vea la pieza eh, con una armonía. Equilibrada. Ah, igual los marcos, los marcos no nada más es de, ah, córtalo tal grueso y los ponemos. No, se les enseña que la misma proporción puede ir aplicada al marco. Claro. Y todo se aplica dentro de, la, de lo que es la, 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 este, las piezas. Cuando ustedes las observan, muchas veces ven hasta perspectiva, ven fondos, ven cosas que dicen, pues es que yo pensé que nada más era bajar y tallar. No, se les enseñan más elementos para enriquecer más los trabajos. Oiga, profesor, pero eh, ¿será que uno necesita saber matemáticas, eh, conocimientos muy elevados para poder entrar en su curso? No, eh, se les pide lo básico, que es este, aprender a saber leer, escribir y hacer este. Sumas y restas. Como ustedes ven, chicos, chicas de educación secundaria técnica, es una verdadera alternativa para ustedes. Quienes egresan de educación secundaria técnica pueden ir a tomar estos cursos, cursos de talla en madera, entre muchas, muchas otras alternativas en el CECATI número 12. Nosotros requerimos solamente como CECATI que sean mayores de 15 años y que sepan leer y escribir, de tal forma que pueden llegar con el profesor para tomar los distintos cursos. ¿Qué otro curso impartes, profesor? Ahorita vamos a comenzar con el de escultura básica uh -huh. y después vamos a hacer uno que se llama elaboración de marcos tallados. Ah, ese es lindo uh -huh. también. Mira, que estaba viendo la entrevista a un, un diseñador de marcos. Él elabora marcos tallados en madera y trabaja para las realezas, ¿eh? Y, y gana un dineral ese hombre porque son unos marcos, eh, pues, de los antiguos marcos del Renacimiento y de aquellas épocas y gana muy buen, muy buen, buen ingreso esta, esta persona y a mí me impactó mucho que con esta labor realmente puedes ser, ah, porque además a mí se me ocurre que pueden ser hasta marcos personalizados, ¿no? Así es. Depende mucho de las inquietudes del alumno se les va enseñando como que la, la realización de los bocetos, la realización de cómo hacer una composición con ornamentos, para que ellos mismos hagan sus propios marcos, no sea algo, este, una imitación que podemos encontrar claro. en cualquier otro lado, no, esto es, son piezas que sean únicas y bajo también lo que son sus habilidades uh -huh. ir fortaleciendo si, si no pueden hacer cierta cierto ornamento, cierta este tallado, se les va guiando poco a poco para que logren el objetivo. Excelente, pues esa es la maravilla de el tener una metodología, un procedimiento. Creo que en Secati se nos hemos preocupado mucho porque los profesores precisamente tomen en cuenta estas características de cada uno de nuestros alumnos y realmente ser una guía para asegurar su aprendizaje y una formación muy consolidada. Vamos a platicar con tu alumna un ratito. Ahorita regresamos con tus cursos. Ana, bienvenida. Gracias. Ya sabes que nos gusta que vengan los alumnos porque así motivamos a los chicos y chicas de secundarias técnicas a que se inscriban a los CECATI. Y además, ella ya tiene trayectoria dentro de la talla en madera. ¿Cuándo ingresaste al CECATI número 12, cuéntanos? Yo empecé en el año del 2008. 2008, estamos en 2020, estamos en 2020. ¿eh? Y entonces ya tiene <laughs> muchos años, entonces eras una muchachita. Sí, iba saliendo de la prepa. Imagínate, iba saliendo de la prepa. ¿Y por qué te gustó la talla en madera? Porque yo veía a mi abuelita, mi abuelita estuvo tomando el curso con, igual en el secat en el 12, y yo le decía a mi abuelita, yo te ayudo a tallar. Me decía, no, porque te vas a cortar, no sabes utilizar las gubias. Me dice, pues si quieres yo te, te meto al curso y ahí tú aprendes. Si te gusta, sigues. Y sigo. ¡Y sigues! ¡Qué maravilla! ¿Y tu abuelita ha visto los, los trabajos que ya hiciste? ¿Todavía ha podido disfrutarlos? Sí. ¡Mira qué sí. padre! Y se siente muy orgullosa de su nieta. Sí, <laughs> claro, claro. Les voy a decir por qué invité a Ana, porque los encontré en un evento muy grande que tuvimos y a mí me impactó mucho que Ana ha elegido estos diseños. Ustedes pueden ver los cuadros que están aquí abajo, son los son diseños de la película La Bella y la Bestia. Generalmente pensamos que el tallador en madera es un, un guepeto, ¿no? <laughs> es un sí. viejito que está ahí tallando su maderita. Entonces, ustedes, chicos, tienen en su mente, en su imaginación, su creatividad es infinita, sus referentes son muchos. Y muy distintos a los de los Gepetos <laughs> Así es de que miren estos diseños de, de, de una película Y que en realidad es otra Propuesta artística Muy muy interesante Y que tiene un, un mercado también Ustedes pueden abrir ese mercado Esa es la invitación a que, a que ustedes se motiven Y vemos acá otro más Otro trabajo más sobrio Cuéntanos profesor de ese trabajo Está divino es muy interesante esta pieza porque muchas veces nos quedan sobrantes de otros trabajos y los claro. tiramos a la basura. Entonces, Ajá. en mi caso es así de yo sufro tirar pedacitos de madera así porque es. sé que se pueden hacer muchas cosas desde los aretes a esta pieza en particular. Pero además en eso de aprovechar todos los sobrantes estamos haciendo una contribución a la sustentabilidad. ¿No? Así es. no estamos tirando material eh, orgánico que es, es, puede ser un producto artístico. ¿Lo ves así, prof? Lo veo de esa forma, pero también eh, es un respeto hacia lo que es el material, uh -huh. porque es algo que nos da oxígeno, nos, este, nos ayudan de, en, en muchas formas, lo que uh -huh. son los árboles en el planeta, el, el hecho de ahorita de de que se tire el, el sobrante del, del corte, a mí me, me pesa, aún, claro. aún sigo pensando, ¿qué podría hacer yo para eh, aprovecharlo? ¿Hacer una artesanía, hacer una maceta, hacer unas máscaras que he estado eh, trabajando ahorita? a ocupar ese acerrín que se va directamente a la basura. Hay muchas veces que hace en composta uh -huh. y, y eso también tiene beneficios. Claro, uh -huh. claro que sí. Excelente. Ana, volvemos contigo. Cuéntanos qué maderas has trabajado, cuál ha sido tu experiencia, eh, cuál ha sido tu placer de trabajar la talla en madera. Cuéntanos. Eh, yo principalmente trabajo caoba o cedro. He trabajado uh -huh. también con pino, pero me gusta más eh, la beta que tiene la madera, la del cedro. Ok, muy bien. Entonces, eh, muéstranos las, las gubias. Profe, ayúdanos a, a mostrar las gubias. Las gubias, esas son gubias bebés, ¿verdad? Así es, estas las ocupamos para hacer este tipo de trabajos Ajá. que requieren de poco detalle. Bueno, de, requiere que sean este, gubias pequeñas por lo mismo de la pieza. No podemos claro. ocupar gubias demasiado grandes porque serían incómodas. Pero las que nos ayudan mucho para hacer este tipo de trabajo son gubias de esas dimensiones. Sí, la maravilla es que las gubias tienen unas formas como universales, ¿verdad? Así. Lo que varían son sus tamaños dependiendo de la pieza que ustedes quieren eh, esculpir o tallar. Sí, en este caso tenemos de diferentes eh, longitudes, su forma longitudinal, uh -huh. que viene este, acodadas de codillo, de contracodillo, gubias rectas. Aquí también tenemos lo que son las uñetas, que tienen la forma de una V. Uh -huh. Esas nos sirven mucho para hacer lo que son líneas, claro. definición de pelo, de cejas o detalles pequeñitos, como si vamos a hacer una mano y queremos marcar lo que es la uña, ¿Sí? lo podemos hacer con las con una uñeta de un milímetro. Trabajamos gubias hasta de menos de, de medio milímetro. También hay otras eh, este, herramientas con las que nos podemos apoyar. Claro. Oye, Ana, 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 a mí me interesa muchísimo que, 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 que nos platiques y por qué se te ocurrió esto de trabajar eh, Walt Disney o, o esta película. A mí, en lo personal, me gustan mucho las princesas. Y lo que me gusta de talla en madera es que, por decir, al principio el maestro decía que, de acuerdo a la creatividad de uno, podías hacer el trabajo. No solo limitarnos en, por decir, eh, cuadros que son tradicionales, digamos. Ajá, sí. ajá. Entonces, a mí, como me gustaban las princesas, me enfoqué más en eso también. Excelente. ¿Y cómo, cómo ves, cómo recibe el público esta propuesta? Eh, sí, a, 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 a mucha gente le ha gustado bastante el, el cuadro. Claro. Uh -huh. Todo se lo queremos comprar, pero no quiere no. vendérnoslo. No. Muy bien. Entonces, esto es parte de tu producción. Sí. ¿Has hecho qué otros trabajos? Eh, también me gusta mucho hacer marcos para fotografías. Eh, es como dice el profe, eh, aprovechar la madera que nos queda. He eh, hecho uno de mi perrito, le hice un, como una escultura. Ajá. Uh -huh. Ha hecho las cajas que son este pirograbadas, se ha hecho aretes, eh, ahorita está haciendo de este, muebles, que es donde ahí me, me, me gusta mucho esa parte de, de elaboración de, de los muebles, que es donde, ahorita donde se está enfocando un poquito más. O sea, pero ese es dentro del mismo curso. Este es otro curso que apenas estoy este como realizando. Uh -huh. Es como un gusto personal. ¿Qué de, curso de, es? Se llama elaboración de muebles estilo Chipender. Oh, muy bien. Entonces, ya eso es carpintería prácticamente. Les enseño principios de carpintería y ebanistería. Uh -huh. Que la mayor parte tiene que ser manual, uh -huh. porque no se compara al, al manejar las, las herramientas. La, para mí, no hay nada mejor que trabajarlo manualmente desde cepillar tu madera que tenga el mismo grosor, el estar dibujando, el estarles enseñando el cómo se tiene que elaborar un mueble, cómo tienen que ver las vistas, cómo tienen que identificar un plano. Claro. Eso les va a enseñar mucho a cómo se tiene que distribuir su madera y no desperdiciar material. Ay, profe, me emociono. Miren, cuando el profe estaba estudiando, ¿te acuerdas que te daba ventona ahí en Tlalpan? Sí. Él me iba contando lo que iba aprendiendo ahí en la escuela de Limba. Era una pasión. Creo que un día te íbamos a chocar porque yo estaba viendo ahí los planos y los proyectos del profesor. Entonces, si ustedes quieren encontrar un profesor entusiasta, lleguen, lleguen a, a, al CECATI número 12. Un profesor súper comprometido, con un amor por su trabajo, por la madera, un respeto. Respeto además al, al material, como le llamas, de verdad. Olvidamos que la madera no nace así solita. La madera viene de árboles, árboles que a nosotros nos nutren, nos dan oxígeno, y entonces es, es una comunión con este tipo de materiales, ¿verdad? Así es. Ellos un árbol tarda muchísimos años en crecer, en que sea madera útil. Entonces, a mí. Sí, me dolía ver que un árbol de 100, 200 años, cortarlo y tirarlo a la basura la, la mitad, porque muchas personas creen que es desperdicio, na, me causaba un choque interno. Claro. Entonces decía, no, es que tiene que salir algo más. tiene Tengo que buscar la forma de aprovecharlo. No sé, si no sé hacer aretes, pues veo, busco, me capacito. Así es. Para aprender a hacerlo y aprovechar los materiales. Eh, todo lo que he aprendido a lo largo de, de mi vida lo aplico ahorita en lo que es en la madera. Eh, y su vida es muy corta todavía, profesor. Imagínate todavía lo que nos vas a poder aportar en unos años más, <risa> <risa> profesor. ¿Qué curso? ¿A qué curso se pueden inscribir ahorita nuestros ahorita nuestros vamos interesados? A en febrero, el uh -huh. 7 de febrero comenzamos curso básico de escultura. Se les va a enseñar a utilizar lo que es la plastilina para generar eh, figuras básicas primero. Exacto. Y después vamos a empezar a hacer eh, este bocetos para que vayan aprendiendo a visualizar eh, la parte del ojo con lo que estamos viendo, uh -huh. tratar también de soltar un poco la mano. Y uh -huh, claro. ahí ya partimos a elaborar una escultura sencilla y si nos alcanza en tiempo algo un poquito más avanzado. Perfecto. Entonces, a este curso se inscribirán los que ya tienen alguna noción de la talla en madera. Comenzamos desde cero. ¿Sí? sí. Ah, perfecto. Entonces, imagínense ustedes, si no tienen todavía conocimiento de lo que es la talla en madera, pueden llegar a inscribirse a este curso. Así es. Eh, me gusta mucho porque eh, se puede moldear mucho la parte de la imaginación uh -huh. en, el, eh, en el hecho en que ya empiezan a tener sus primeros contactos. Aunque tengan experiencia, es este se enfrentan a cosas nuevas, a nuevos retos en cuanto al material. Lo bonito de la madera es de que nunca sabes cómo viene. Sí, esa es la Toda maravilla. La es esa es la comunicación con la madera, que les digo, la madera habla. La madera tiene vetas, tiene venas, tiene, tiene agua, tiene aceites, tiene muchas, muchas cosas constituyen la madera y se genera un diálogo con ella, ¿verdad? Ay, sí me dice Ana, a ver, cuéntanos, ¿cómo has platicado tú con la madera? Pues eh, es, sí se siente, por decir, a mí me ha tocado madera dura o madera suave, igual dependiendo el, el, el estado de ánimo de, de cada quien. Eh, cuéntame eso cómo. Eh, si estás muy de malas, muy así, como es como en la cocina, su sí. humor también tiene que ver. Sí, en el tallado también. Se, se nota muy mm, diferente. Claro. Mira, qué interesante. Muy bien. Pues, profesor, eh, cuéntanos, ¿cuáles son los horarios en los que tú impartes clase? Ahorita tenemos dos horarios, desde 8 a 10 de la mañana y de 10 a 12, porque estoy dando el, el de muebles Chipendel. Ah, excelente. Pues, esa alternativa, si ustedes tienen ocupadas las mañanas, pueden llegar, pues, de 10 a 12. ¿En la tarde no tienes el, el Ahorita curso? Ahorita no. Ok. Organícense, ustedes de verdad, cuando uno quiere, cuando uno se ve motivado y realmente lo planea en su vida, puede organizar sus tiempos, puede darle hasta un vuelco a la vida, cambiar sus horarios de trabajo y poder llegar a realizar eso que en realidad pues, nos nutre muchísimo, muchísimo a muchos de nosotros, que es la talla en madera. Profesor, ¿tienes los teléfonos del CECATI? Si no los tiene, es que está volteando a ver a su jefe, a su jefe de vinculación. Miren, ustedes no se preocupen, la cintilla siempre aparece abajo de estos programas de nuestra página, que es www.dgcft, que es Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, .cems, SEMS.gov.mx Y allí van a encontrar información de todos los SECATI de la República Mexicana Y allí estará el SECATI número 12 en Donde vendrá la dirección, vendrán los teléfonos Y ustedes podrán dirigirse directito, súbanse al metro Llegan a Martín Carrera, le dan la vuelta a la manzana Y llegan al SECATI, ¿verdad? Así es muy bien, pues Ana invita a los chicos, chicas que de pronto no saben para dónde, no encuentran sus habilidades y tienen ganas de encontrar algo interesante. Eh, sí, los invito a tomar el curso. Eh, yo me metí también porque la talla en madera no tiene límites, como nos decía el profe. Puedes hacer lo que tú quieras, lo que imagines. Por decir, a mí habían trabajos como tradicionales o que ya estaban específicos y yo decía es que a mí no me gusta eso, yo quiero trabajar otra cosa y es lo que me gustó del curso de que si yo quería hacer un marco con flores Ajá. no me ponían límites. Claro. Entonces esa parte también fue la que donde me gustó. Que no haya límites, que no te coarten tus deseos creativos, tus propuestas creativas, ¿verdad? Sí. Pues ya lo escucharon, qué mejor invitación para que lleguen al, a, a estudiar talla en madera al Cecati. Bueno, yo estoy haciendo con la competencia, ¿verdad? ¿Saben qué? Que en Cecati... Cada maestro tiene su técnica, cada maestro tiene sus formas de enseñar y por eso es interesante, yo lo hice de hecho pasar por varios CECATI con varios profesores y el aprendizaje es distinto, de cada uno aprendes cosas muy interesantes. Entonces, en esta ocasión vayan al CECATI número 12. Bueno, profesor, ¿otro curso que nos quieras este, comentar? Ahorita, el último que voy a dar en este ciclo escolar... Viene siendo el de curso de muebles estilo francés barroco. En uh -huh. ese me voy a aplicar más en lo que es la incrustación uh -huh. y el manejo de chapa. ¿Qué van a incrustar? Eh, hueso o metal. En las Excelente. mismas cubiertas se va a hacer el diseño y se va a hacer entre chapa e incrustación. Fíjense, esa es otra opción. Para ustedes que conocen la carpintería, esta parte ya es la ebanistería ya es eh, hacer otras propuestas de embellecimiento del mueble entonces lleguen también al SECATI, lleguen con el profesor Julio César y avísenle a todos ustedes que conocen a alguien que conoce ya la carpintería, válgase, o que sabe la carpintería, que lleguen al SECATI 12 a también especializarse muy bien, ahí hay garantía <laughs> nos despedimos profesor, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias Ana, me encantó que trajeras tus cuadros y que vinieras a platicar y a motivar a los chicos. Muchas gracias igual también por la invitación. Muy bien Don Severo, me quedé con la boca abierta, no la puedo abrir, pero sí me quedé con la boca abierta. Muy bien profesor, ya me daré una vuelta por allá. Fue un gusto que haya estado aquí con nosotros y, 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 y. gracias Ana. Adiós. Muy bien, esto fue Formación en Acción. Damos las gracias al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Adiós.